Esta es la W. Ay, Alberto, los estudios. Este estudio lo hizo la doctora Alice Bender. Beber un solo trago al día puede generar cáncer de mama, Alberto. Puede generar cáncer de mama. Investigadores analizaron 119 estudios, incluyendo datos sobre 12 millones de mujeres y 260 mil casos de cáncer de mama. Un poquito de alcohol puede producir cáncer de mama. ¿Los encontró? El cáncer de mama es el cáncer más común en los Estados Unidos. Son 231 mil casos diagnosticados. Pues Mariana, yo creo que usted salude a la doctora Bender y pues, ¿cuáles son las posibilidades? Es decir, es que suena como tan remoto, porque pues todas las mujeres, o muchas mujeres, yo diría que las mujeres, la mayoría de las mujeres se toman o una cerveza o un vaso de vino en algún momento en su vida, en su día a día o en su fin de semana. Ella dice que con un solo trago ya puede haber cáncer de mama. ¿Cuáles son las reales probabilidades de que eso pase? Dr. Bender, thank you so much for joining us today here at W Radio Station. And maybe you could start off by telling us about the probabilities, the possibilities of a woman who drinks often, maybe every day, actually getting breast cancer. Because there's a lot of women who drink at least a glass of wine every day. Good morning, and thank you for having me on and giving us the opportunity to share our research and our findings. First of all, I'd just like to say that we really see this as empowering information for women. While there are a lot of factors that women can't control, like being older and having a family history of breast cancer, there are a lot of factors that we can control. And in fact, alcohol is one of those. The risk increases slightly for each drink at a small amount, 10 grams of alcohol, which is a little bit less than a standard drink. So for every 10 grams of alcohol that a woman would drink every day, the risk for premenopausal cancer increases about 5%, and for postmenopausal, that's about 9%. So it's not a huge risk, but it is one of those things that we think it's important for women to understand, that the more that one drinks, the greater the likelihood that you raise your risk for breast cancer. Julio, las probabilidades de que una mujer le dé cáncer de mama si se toma 10 gramos de alcohol al día, 10 gramos es un poco menos de lo que encontramos en un trago regular que nos tomamos, por ejemplo, en un cóctel, antes de la menopausia es del 5%, después de la menopausia es del 9%. No es un riesgo enorme, pero ella nos dice que es una información muy valiosa. ¿Por qué? Porque este es un riesgo que las mujeres sí pueden controlar. Usualmente el cáncer de mama pues también puede darse por factores hereditarios, factores del medio ambiente, la edad, por ejemplo, pero el escoger no tomar alcohol puede disminuir el riesgo de generar esa enfermedad. Mariana, el cáncer de mama es una enfermedad que también afecta a los hombres. ¿Ella nos pudiera decir si este riesgo con respecto al consumo de alcohol puede ser igual en hombres, si han estudiado ese caso? We understand that breast cancer can also affect men, and we'd like to know then in this case, are you evaluating the risk posed to men if they drink every day as well? It is true that there is a risk for men. It's a much less common cancer in men. It's quite rare. But we were not able to evaluate that. I think we probably would need some more studies and more research on that. Es cierto, Ivonne, que el cáncer de mama también le puede dar a los hombres, pero es mucho menos común y en esta oportunidad ellos no miraron esa probabilidad en los hombres porque necesitan estudios más grandes y decidieron enfocarse en el segmento de la población que sí se va realmente afectado, más ampliamente afectado. Y en el caso del vino, puntualmente, ¿dónde quedan los estudios que afirman que el vino promueve longevidad, reduce los riesgos de enfermedades cardíacas y entre otras?
So in the case of wine specifically, there's other studies that say that it increases your lifespan, that it's good for your heart. How does this then conflict with the findings in your study? So what we know about alcohol is that it is considered a carcinogen by not just us, but also by the World Health Organization. And so it puts not just women at risk for breast cancer, but men and women at risk for a number of other cancers as well. So we do know that there is that information out there about the possibility of preventing or protecting against heart disease and perhaps conferring a few other health benefits. But it's important to put this all in context. And so our recommendation for cancer prevention overall is to not drink alcohol. But if you do drink alcohol, to limit it to one drink or less a day for women and two drinks or less a day for men. Juliana, ella nos dice que ella, su organización, al igual que la Organización Mundial de la Salud, también consideran el alcohol como un cancerígeno. Sí entiende que hay información sobre los beneficios del vino, especialmente en cuanto a la prevención de las enfermedades de corazón, pero ella personalmente, para prevenir el cáncer, considera que no se debe tomar, recomienda que no se debe tomar, y pues para las personas que sí toman, sí están tomando ese riesgo, pues deben limitarse a un trago al día, en el caso de las mujeres, y dos tragos o menos al día, en el caso de los hombres. Mariana, este estudio plantea pues un debate que puede ser un poquito acelerado o acalorado frente a las grandes compañías que producen alcohol. ¿Ellos cómo van a, de alguna manera, implementar este estudio de ahora en adelante? ¿Se piensan enfrentar a las compañías de producción de alcohol? Do you expect a fight to develop after the findings of this study reach the alcohol producers? Well, I don't know about that. We have not had that happen with us. I think even alcohol producers recognize that moderate drinking is better than too much drinking. This is a well-established fact that alcohol increases risk for a number of cancers. So it might happen, but we know that the science is on our side. All right, Doctor. Well, thank you so much for joining us today, and best of luck with your studies. Okay, thank you. Y bueno, hasta el momento no han tenido ninguna clase de pelea con la industria, pero ella también dice que si se diera esa pelea, pues la ciencia está apoyando a estos estudios porque ya está demostrado que tomar produce un número de cánceres.